Bueno, boas tardes a todos. Son Miguel, como dixo Susana. Son tesorero da Asociación Espiga, que é unha asociación galega para a bioconstrucción, que tiene como objetivo pues, divulgar, formar, pues, informar sobre temas de construcción construcción biocompatible, con materias naturais, con enerxías máis compatibles coa vida. Quería agradecer nome a Espiga, que Cristina e a organización destas xornadas, tanto o colexio como os clústeres, pues nos convidaran a participar de algún xeito neste tema, ¿no? Por eso me toca a mí presentar un pouco a Antonio, que tamén é membro de a Asociación Espiga. Eu coñecí a Antonio fai algo máis de 10 anos, precisamente, cando se fundou esta asociación. Dende o principio, prácticamente, de coñecernos, pois, se empezamos a colaborar algún xeito. Eu, naquel momento, estaba empezando a traballar no campo da arquitectura con un enfoque de bio, ¿no? De intentar formular espacios que teñan máis relación coa vida, coas persoas que habitan, ¿no? Él tiña xa máis experiencia, levaba anos traballando, entonces, bueno, pues, a partir dese convite que me fixeron para participar nesa asociación, pues, coñecí a Antonio e empezamos a conectar, a facer cosas xuntos, sobre todo temas que tuvieran relación con proveedores, con instaladores, con oficios que fixeran cousas con este enfoque, ¿no? De bioconstrucción que pues, descoñecía bastante, entonces, pues, en ese sentido, pues, axudoume bastante, ¿no? E desde aquel momento, pues, colaboramos profesionalmente, por lo menos hasta de ahora, ¿no? Facendo un montón de cousas. Él como arquitecto técnico, como aparellador, como arquitecto, facendo proxectos, él dirixindo obras, tamén pues, facendo un montón de, sobre todo, que va a falar hoxe, ¿no? De prospecciones, estudios de geohabitabilidade, de biohabitabilidade, de fincas, onde íbamos a facer un proxecto, íbamos a poñer unha casa, ¿no? E de diagnóstico de vivendas, e que, bueno, que xente que contestaba conmigo, pues, quería saber como estaba antes de mercar ou cosas destas, ¿no? Non quero enrollarme moito porque non temos moito tempo e Antonio ten moitas cosas que contar. O único que diría que así presentarlo así máis académicamente, ¿no? Antonio é arquitecto técnico, diplomado na Escola de Coruña, se formou tamén no Instituto Hartmann Alemán, é membro de Ademades de Espiga de GEA, que é a Asociación de Geobiología de España, ¿no? Bueno, dende fai máis de 25 anos traballa como aparellador, sobre todo vinculado a temas de bioconstrucción, geobiología e biohabitabilidade, ¿no? Pouco lo que nos leva a charla de hoxe, ¿no? Nada máis, por miña parte, ¿no? Prefiero que teña máis tempo él, que vai ser máis interesante. Moitas gracias. Muy buenas. Muchísimas gracias, Miguel, por... ¿Se oye bien? ¿Se está grabando bien también? ¿Sí? Perfectamente. Así, en un estado de relajación, continuar con estas jornadas exquisitas, exquisitas porque nos están dando a luz una nueva visión, una visión distinta, la que va más allá de lo que es lo que se ve con los sentidos, lo que se siente con los sentidos físicos, los cinco sentidos, y nos abre a otra forma de percibir lo que es la arquitectura, lo que es el espacio. Las dos charlas anteriores fueron muy lindas en ese sentido, porque nos abrieron a reconocer lo que era la tradición, la arquitectura tradicional, y lo que es el enfoque psíquico o psicológico a la hora de entrar en un espacio. Me encantaron esas charlas. Y hoy tengo el placer de continuar con esto, con este enfoque. En este caso, La Casa Invisible se llama este ciclo. Y yo, precisamente, hoy voy a hablar de lo invisible de la casa, ¿no? Todo aquello que es oculto, todo aquello que no vemos, pero que sí que se deja sentir, aunque sea solo a nivel inconsciente. ¿Ok? Pues bueno,
Nada, paso entonces a la presentación que traigo. Esta mañana tenía una presentación de 100 y pico diapositivas y, claro, al despertar me dijo, esto no puede ser. Para una hora y media no podemos estar abusando de tanta cosa porque vamos a estar contraídos. Voy a estar yo contraído y seguramente al escucharme contraído la gente también va a estarlo. Entonces, le di la vuelta a todo eso, hice una nueva presentación esta mañana y salieron como 58 diapositivas que espero poderlas abordar. Si no, pues bueno, me vais a disculpar, ¿eh? Bueno, ya he sido presentado como miembro del Instituto, bueno, de GEA, que es la Asociación de Estudios Geobiológicos. Y yo, en principio, era un aparejador convencional con obras de hormigón armado. Y bueno, sentí que yo energéticamente chocaba con esa manera de hacer las cosas, ¿no? Con esos materiales, con esas energías que confluían en la obra, porque la gente que también trabaja con densidad, ella misma también se vuelve densa. Entonces no me gustaba ese ambiente y un momento dado creí que podría hacer algo ahí, que podría revolucionar esa manera de hacer las cosas. Entonces pensé que yo ya había tenido una tienda de futones, lo había instalado, la primera tienda de futones en Galicia, Futonia, Futonline, y siempre de alguna manera mi idiosincrasia es revolucionar las cosas que toco, ¿no? De alguna manera, pues es así mi naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces pues le damos un giro a las cositas y entonces como le di el giro también a la construcción, abocándome a lo que es la bioconstrucción, ¿no? La construcción sana. Y un giro de tuerca más allá, más adelante, se dio el caso de que ya en los años 90, cuando yo tenía la Futonia precisamente, bueno, en mi casa yo había conocido una persona en una especie de comunidad, hacía tiempo que yo recorría así esto en España, en varios sitios, y conocí a una persona que manejaba la radioestesia. Dios, la radioestesia, ¿qué es eso? Nada, que manejaba unas varillas y que sentía las energías de la Tierra, y buscaba agua y demás. Bueno, yo no le hacía mucho caso de aquella eso. Y entonces yo dormía mal, y él se dio la coincidencia que vino a mi casa, en Coruña. Y curiosamente le dije que dormía mal, que me despertaba con dolor de cabeza, y simplemente yo vi que hacía algo allí, con unas varillas, y me dijo, ponte aquí, en este otro sitio, adiós dolor de cabeza. Digo, wow. Yo no le pregunté qué era eso, porque a mí ese tema no es que me interesara demasiado. En ese momento no me interesaba demasiado, pero la situación se repite unos cuantos años después. Cuando yo estoy viviendo en Lugo, ya estoy en el tema de la construcción y tal, todavía no estaba en la bioconstrucción, pero me pasa lo mismo. Y entonces un compañero que me presentan, un compañero precisamente que fue mi socio durante 7 años de trabajos de geobiología, me lo presentan y le digo, me pasa lo mismo, me está pasando lo mismo que yo. Es curioso, yo en ese momento tenía una compañera, dormíamos juntos y fue que ella se sentía mal y me dijo, mira, ¿me puedes cambiar? Porque yo es que aquí no duermo bien. Cambiamos de lado y empecé a sentirme mal yo. Uy. Entonces viene este hombre y entonces me dice qué es lo que está pasando. Me dice, mira, corres la cama para aquí, 50 centímetros para aquí. Uy. Perfecto. Ningún dolor de cabeza, bienestar total. Luego habría lo que habría entre esa pareja, pero ahí ya no me meto. Bueno, vamos allá y vamos a seguir un poco. Entonces, bueno, tengo desde el año 2005 dedicándome a esto, ¿no? A este aspecto. Y hay una cosa, hay unas preguntas que me encantaría que cada uno se las hiciera, que son estas. Si hace falta las leo, si no las leéis. ¿El espacio que habitas es saludable? ¿Tienes la sensación de que es saludable donde vives? ¿Crees que tu casa puede contribuir a tu salud? ¿O simplemente es algo inerte que está ahí y que simplemente si tú estás bien, todo está bien, y si tú estás mal, todo está mal? ¿Hay algo que influye del medio hacia ti? Así como tú puedes influir algo también en el medio. ¿Hay algo que nos une a lo que nos rodea? ¿Sí? ¿No? Que cada uno se plantee esto, ¿no? ¿Te levantas bien? ¿Has dormido bien durante todo el tiempo que has estado ahí? ¿Has podido dormir esas horas que necesitas y te levantas despejado y vitalizado? Otra pregunta es si quieres mejorar la calidad de vida en tu hogar. Evidentemente, si no tienes una cuestión de que hay algún malestar, va a ser muy complicado. Porque si uno no se plantea nada de esto, pues bueno, ya está.
dejemos el tema. Y si al entrar en un espacio nos sentimos bien, mal, nos sentimos más desvitalizados, más cansados, lo que sea, es un poco para que os preguntéis, para que os preguntéis eso. Se me había ocurrido, ¿no?, de que os observéis, que observéis cómo estáis ahora, cómo está vuestro cuerpo en el sitio en que estáis ahora sentados y sentadas. Que observéis eso, que observéis, o sea, casi incluso, si queréis cerrar los ojos, estupendo, porque podéis observar cómo estáis, ¿no? Y simplemente ver que ese, si estáis mal en donde estáis, os encontráis un poco alterados, os encontráis como cansados, como con pesadez en alguna parte del cuerpo, pues que miréis para algún lado que os llame la atención y os cambiéis de lugar. Eso yo en general lo recomiendo hacer. Bueno, se trata de auscultar la salud. La salud global se expresa desde diferentes órdenes, los genéticos, los estilos de vida y los ambientales. No nos vamos a encargar ahora de los genéticos, de los árboles transgeneracionales, de la transmisión de ADN, evidentemente, sería demasiado amplio hablar de todo esto, de los estilos de vida, que son lo que corresponde a cada uno, pues cuidarse o no cuidarse, o lo que sea, el estilo de vida que lleve, los hábitos de vida, la alimentación, la higiene, en fin, determinada, el aire, muchas cositas. Y aquí nos vamos a dedicar a hablar un poco de lo que son los factores ambientales que contribuyen a la salud global. Y para eso nos vamos a apoyar en algo que le hemos llamado en principio geobiología. Que es un geo, como dice la palabra, es tierra, bio, es vida, y logia es estudio. Entonces sería el estudio de la vida en la tierra. Pero esto es demasiado amplio, ¿no? Esto es tan amplio, tan amplio, tan amplio, que el concepto hay que estrecharlo un poquito, hay que concretizarlo. Entonces, para concretizarlo, bueno, si es una ciencia porque utiliza la tecnología y también utiliza la sensibilidad. No solo la tecnología, sino la sensibilidad personal. Que eso hablaré después, de lo que es la radiestesia, ¿ok? Y se une a lo que ya es tradicional, a los conocimientos ya tradicionales, y bueno, va un poquito más allá, evidentemente, con los nuevos descubrimientos científicos, y eso es lo que es un poco el estudio de las radiaciones, de lo que es la energía, la interacción de las energías, tanto cósmicas como terrestres, como las generadas artificialmente. Se puede leer ahí la definición, pero más o menos estoy diciendo esto. Voy a poner las gafiñas porque si no es que esto aquí no se entera uno de lo que hay. Y bien, presento esta diapo y entonces aquí hay una serie de factores que pueden incidir. Es que así, lo que pasa es que así no os veo, me encanta mirarlos. No sé, vamos a estar así, a ver qué pasa. Hay una serie de factores que inciden en lo que es en el bienestar. Vale. Que aquí vemos, ¿no? Tanto los concernientes al clima, a lo externo, como a las radiaciones cósmicas, que también influyen, los vientos solares, las tormentas solares, las manchas solares. Estamos precisamente en medio de una afluencia solar muy fuerte, hoy por hoy. O sea, hoy por hoy, y no solo hoy, que es además día de luna nueva, curiosamente, que es un buen día para iniciar cualquier ciclo, cualquier cosa, y hacer el intento de que se produzca la creación de eso, curiosamente. Es un buen día hoy, un día precioso para esto. Y en este sentido, pues, estamos también abocados a sufrir, como quien dice, las inclemencias de una radiación solar muy, muy potente, que tiene su parte positiva, por supuesto. Y luego, pues, otros factores como son los que están, digamos, bajo tierra, que emanan de la tierra, que eso es la parte que concierne a las fallas, a las redes de geomagnéticas y demás, a los gases que se vehiculan de la Tierra hacia arriba y después lo artificial, lo que nosotros hemos creado artificialmente, sobre todo tiene que ver con la utilización de la electricidad, de la energía electromagnética, ¿ok? Eso son fundamentalmente eso. Entonces hago ahí dos expresiones, que una es la que la casa debe ser como una piel más, y de hecho la es. Es una piel más, tenemos la dermis, la epidermis, nuestra propia piel, que exuda, que está en contacto con el exterior. Si no le interrumpimos con un tejido sintético, respira. El tejido también respira y la casa también debe de respirar. Curioso, ¿no?
Estoy hablando de una casa que respire. ¿Cómo que respira una casa? Claro que respira una. La casa puede respirar o puede estar ahogada, ¿sí? Igual que nosotros. Nosotros nos cubrimos con nylon, nos cubrimos con un tejido sintético, con el poliuretano que tan usado es hoy en día. No transpiramos, estamos ahogándonos, ahí estamos ahogando la piel, que también tiene una respiración. Lo mismo digo con la casa. Debemos utilizar materiales que sean suficientemente transparentes, traslúcidos, no en el sentido de la luz, me estoy refiriendo a que transmitan, o sea, que respiren, que sean materiales que puedan absorber y soltar con facilidad, sobre todo los materiales que son muy naturales, las arcillas, las cerámicas, la madera, la cal, las cales, en fin, me refiero a este tipo de cosas. Y ahí tengo otra diapo que habla de la piel herida de la casa. ¿Por qué habla de la piel herida de la casa? Porque hay una serie de componentes ahí, como podéis ver, tanto telúricos, tanto de abajo, ¿no?, que vienen de la tierra, como todo lo que es lo artificial y la amenaza que está viviendo ese hogar en ese preciso momento, atacado por ruidos, atacado por gases tóxicos, atacado por lo electromagnetismo, en fin, que evidentemente eso no es lo deseable, ¿no?, que sea así nuestro hogar, que esté tan expuesto. Y vamos a hablar un poquito de todas estas cosas ahora, ¿no? Entonces, parto de esto, de que todo realmente es energía, aunque no se perciba es así, porque todo es vibración y todo es radiación, todo irradia. Cualquier cosa, incluso lo más inerte, una piedra, una mesa, no solamente los organismos vivos, la vida se expresa de muchas formas. La piedra está viva, pero tiene un ciclo muy lento, tan lento que casi no podemos distinguir su evolución, su desaparición, su crecimiento o su degeneración. La planta, lo sabemos, está claro, y luego los animales y lo humano. Todo está vivo y todo se interrelaciona. Así que bien, vamos a partir de este supuesto de que todo es vibración, todo es energía. Y dentro de esa biología vamos a distinguir tres tipos de radiaciones fundamentales: las cósmicas, las terrestres y las artificiales, las creadas por la mano humana. Y la influencia que va a tener eso sobre nuestra salud global. Entonces, me gusta empezar a hablar de la Tierra, ¿no? Nosotros nos hemos alejado tanto de la Tierra que lo que sí invito a que se haga es que cada vez vayamos un poquito más hacia ella de nuevo. Está ahí, la hemos cubierto de asfalto, la hemos cubierto de hormigón, la hemos cubierto de materiales totalmente artificiales, nos hemos aislado, en otras palabras, de ella. Pero las radiaciones que proceden de la Tierra no quedan ahí. Por poner un asfalto no estamos impidiendo que una radiación telúrica aflore a la superficie y aflore al edificio, a la parte más alta de un edificio de 20 pisos. No lo vamos a impedir, es más, lo vamos a aumentar todavía con todo lo artificial, ¿ok? Entonces me gusta ir a la fuerza telúrica, a lo que viene de la Tierra, a lo primigenio, a lo más natural. Y entonces muchas culturas han precisamente sentido esta energía y se han armonizado con ella, desde las más primitivas. Los celtas le llamaban de una manera a esta fuerza telúrica, como podéis leer ahí, Wibra, se llamaba así. Los griegos le llamaban los ríos infernales, los mexicanos la serpiente Coalt, los chinos las venas del dragón, las salidas de los demonios y demás. Y tradiciones culturales que se relacionan y reconocen la manifestación de la energía, como pueden ser los chinos el feng shui, que esto sí creo que lo alcanzamos a conocer porque es bastante conocido. Los hindúes utilizan un sistema muy parecido al chino que se llama Vastuvilla. Los indios de Norteamérica, cuando podían estar libres y viajar libres por sus territorios antes de ser colonizados y masacrados por los blancos, ellos utilizaban los caballos para hacer sus asentamientos de los tipis y demás, y dejaban que los caballos pastaran libres hasta que se asentaban en un sitio determinado, y entonces ellos ocupaban ese lugar, porque los caballos precisamente van a los sitios neutros, a los sitios en donde no hay alteraciones telúricas muy fuertes que puedan amenazar su salud. Los romanos hacían un experimento con las ovejas, soltaban grandes rebaños de ovejas en un territorio, y al cabo de un año
después de estar allí pastando todas las ovejas y demás, viviendo allí, las sacrificaban un buen número de ellas y miraban su hígado, a ver si estaba intoxicado o no estaba intoxicado. Si estaba intoxicado, la mayor parte de ellas, pues evidentemente rechazaban ese lugar. Ponían varios rebaños en diferentes sitios hasta que, bueno, encontraban que las vísceras de los animales estaban en perfecto estado y entonces utilizaban ese lugar para su asentamiento. Y en Sierra Leona digo, ah, bueno, los tuaregs del desierto usan los perros también. Si tenéis un perro y tenéis un solar, un terreno, y vais a construiros una casita en ese terreno, si tenéis un perro, o si no, pedís a un amigo o amiga, o quien sea, un familiar, que traiga el perro y que lo suelte allí, que lo suelte, con tranquilidad, ir por horas, tranquilos, pero que el perro esté allí. Bien, allí donde el perro se eche a dormir la siesta, allí marcarlo, poner una estaca, ese es vuestro sitio para dormir. Si no lo dudéis. En Sierra Leona, bueno, es un poco al revés esto, ¿no? Usaban las termitas, las hormigas y el agua. ¿Por qué? Porque las termitas y las hormigas iban a lugares donde hay agua. Entonces, los grandes termiteros estaban encima de venas de agua. Son lugares en los que el agua escasea y entonces utilizan a estos animales para poder hacer sus pozos, curiosamente. Ahí no sería donde utilizaríamos ese lugar para dormir, evidentemente, para vivir en él, sino solamente para eso. Muy bien, vamos a seguir. Me gusta esto de observar los árboles, porque los árboles hablan. Los árboles no se pueden mover como nosotros. Entonces, nosotros somos un poco árboles. Y los árboles son un poco nosotros, pero ellos tienen una parte nuestra, que es una parte sensible, de sensibilidad, y de agua también. Nosotros tenemos un 75% de agua, el árbol por ahí le anda, y quizás un poquito menos, ¿verdad? Y entonces, observando la naturaleza, vemos cosas raras. ¿Por qué un árbol se retuerce? ¿Por qué un árbol se inclina? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues es por la acción de la tierra. La misma tierra provoca esto en él. O sea, él hace una reacción ante una energía, ante un efecto de la tierra, y entonces el árbol, a algunos árboles les gusta que haya estas alteraciones, por ejemplo, una vena de agua por debajo, ¿verdad? Bueno, pues hay árboles, la mayoría de ellos no quieren estar ahí encima. Les pasa como al humano, el humano no le va bien estar encima de una vena de agua, ni de una fractura del terreno, ni encima de una red geomagnética, de un cruce sobre todo. Entonces lo que hace es irse de ahí, o retorcerse, porque después explicaré cuando hable de las líneas Harman, que tienen unos sentidos levógiros y destrógiros, que hacen que se produzca un movimiento coaxial, que es de giro. Como vemos en este arbolito, no, perdón, no sé si me apaño yo bien con esto, aquí. Como vemos en este, por ejemplo, que está retorcido helicoidalmente, ¿sí? Este está inclinado porque tiene una alteración que está ahí en la base y él se está escapando de ella. Muy bien, seguimos. Esto es otro caso, que cuando no se puede escapar, este caso de aquí, de este primero, se ve claramente que no se puede ir de ahí, porque es que está ahí, tiene un cruce justo encima, está marcado por esas cuerdas. Un cruce de Harman, un cruce de una red geomagnética, y él no se puede ir de ahí. Está ahí, justamente en su centro, y ¿qué está desarrollando? Pues está desarrollando cánceres. Está desarrollando una proliferación celular. ¿Para qué? Pues para defenderse de lo que es esa acción telúrica. Lo mismo le ocurre a esos otros dos, a estos otros dos. Y este es un caso de un eucalipto en Ponteareas, que justo lo pude medir, y ahí tenía muchas alteraciones juntas, curiosamente. Bueno, algunos animales son afines a esa fuerza telúrica. Los gatos, por ejemplo, y las avispas y las hormigas sí lo son. Y sin embargo, los perros, los caballos y las vacas, por ejemplo, pues no. Entonces, curiosamente, cuando va a haber un problema, un terremoto, un tsunami, un movimiento muy fuerte, los animales suelen desaparecer. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos ya sienten antes ya sienten que las líneas de la Tierra se expanden.
al sentir esa expansión, ellos saben que tienen que darse el bote porque saben que va a pasar algo muy potente, ¿eh? Y también tienen un sistema para orientarse muchos de ellos. Entonces, nosotros no tenemos ese, sí tenemos esos sensores también, tenemos esos mismos sensores y para eso, bueno, lo que utilizamos para darnos cuenta de esa energía telúrica, el cuerpo ya se da cuenta de por sí, ¿eh? No hay duda ninguna, el cuerpo a nivel inconsciente lo capta, pero para poderlo captar a nivel consciente utilizamos lo que se llama la radiestesia. Entonces, la radiestesia es la sensibilidad a las radiaciones. Y esto lo hacemos por medio de, bueno, en este caso yo utilizo esto, lo que se ve aquí abajo, que son unas varillas, que lo que hacen es esto. Lo que hacen es simplemente, por micromovimientos que se producen a nivel inconsciente, el cuerpo, el sistema nervioso conectado con la magnetita que tenemos en las articulaciones, se produce una contracción y entonces la varilla se contrae. Ella se contrae ella sola, no hay un movimiento consciente para eso. Después, si tenemos tiempo para hacer alguna demostración, pues os la hago gustoso. Y entonces lo que hacemos con esto es buscar los buenos sitios, es decir, los sitios que están despejados, los sitios que no están amenazados por ninguna alteración de tipo telúrico, para ubicar allí los lugares de larga permanencia, ¿ok? Entonces, esto todo yo lo reflejo en lo que llamo el estudio de biohabitabilidad, que tiene una serie de entradas que se manifiesta al final en un informe que yo realizo, ¿vale? Y este informe le llamo así, informe geobiológico o estudio de biohabitabilidad. Entonces, se hace siempre una introducción en donde pues, se habla de lo que se va a hacer, ¿no? Del examen que se hace, que tiene que ver con los datos generales, son datos objetivos, muy concretos, tanto estudio terrenos como estudio campos de cultivo en un momento determinado para cultivar, o viviendas, o en fin, lo que más o menos es el espacio para habitar, tanto para habitar lo humano como para habitar plantas. Entonces se analizan unos datos generales que tienen que ver con la luz solar, la posición lunar, la orientación general, en fin, todo eso que se va leyendo ahí. Y como tercer parámetro se mide la intensidad del lugar. La intensidad del lugar es medir la energía, digamos, la energía del lugar. Y eso se mide también por procedimiento radiestésico, tanto con péndulo como con las varillas. Entonces se mide la calidad vibratoria en unas unidades que se llaman las unidades Bobis. Entonces normalmente los sitios que se prestan para, los buenos sitios que se prestan para habitar, tienen un rango de vibración alto de hasta 6.500 unidades. Si son más altos, pues bueno, mucho mejor, pero tampoco conviene que sean excesivamente altos porque se puede producir una excesiva excitación energética en nuestro cuerpo, a nivel mental o a nivel biológico, ¿ok? Esto también, eso es un factor que se analiza prioritariamente por habitaciones, la casa en general, el terreno, si es el terreno también, y ver que siempre donde vaya a situar las camas, donde vaya a situar lugares de larga permanencia, va a tener que tener una vibración igual o superior a 6.500 unidades Bobis. Si no, no me sirve. Si no, tengo que decir que se cambie de lugar, que ese lugar no es adecuado para esto. El cuarto punto que analizo pues, es la radioactividad. La radioactividad, bueno, lo que es la radiación, tiene que ver con la desintegración del torio y el uranio en radio y en radón. Seguramente habréis oído hablar del radón, ¿no? Del radón, pues a nivel de arquitectura ya hay una normativa, a nivel de edificación ya hay una normativa para que este gas, que es un gas incoloro, inodoro, en fin, no te enteras de él, pero que tiene una gran repercusión en las apariciones de cánceres, o esto se dice,
o esto se dice. Evidentemente yo puedo dudar de muchas cosas porque ancestralmente y tradicionalmente las casas tradicionales estaban asentadas sobre, vamos a hablar aquí en Galicia, sobre terrenos graníticos y ahí estaban y no es que se hayan dado demasiados casos de cánceres. Yo creo que la aparición del cáncer también tiene que ver con muchos otros factores. No quiero aquí ser fanático de nada y ver que este tema es demasiado amplio como para reducirlo a esto, pero sí tenemos que tener en cuenta que debemos evacuar ese gas porque, en fin, no creo que sea demasiado bueno tampoco estar sintiendo su presencia. Entonces tenemos ya una normativa y entonces la radioactividad tanto puede ser de origen natural como provocada por los materiales que utilicemos, ¿no? Utilizamos materiales de construcción, esos materiales artificiales no naturales que también emiten radioactividad. Entonces yo hago el análisis de la radioactividad en una vivienda, por ejemplo, en comparación con el terreno. Vamos a poner el caso de una vivienda unifamiliar y un terreno, ¿vale? Entonces mido la radiación de fondo, que tenemos ahí que los niveles no deben ser superiores, o sea, 250 milirens año, como podéis leer. Se hace con esta por medio electrónico, que es el Radaler, que veis ahí, es un Geiger, un medidor Geiger de energía de radioactividad, de radiación. Y entonces, bueno, hago una comparativa entonces entre eso, la radiación de fondo y los materiales en que está constituida pues la de acabado de la vivienda. Y veo que no haya una diferencia muy superior a un 25%, sino tendré que recomendar que se cambien ciertos materiales. Que lo hagan o no, ya es cuestión de cada cual, ¿no? Por supuesto. Y bueno, este es otro aspecto que se tiene en cuenta. El campo geomagnético realmente, podemos ver una similitud entre lo que es el mapa. Mirad el mapa lo que es el geomagnetismo de la península ibérica y el mapa anterior, el de las emisiones naturales de radiación gamma, de radiactividad. Es bastante similar en ciertos sentidos porque veis que las zonas más concentradas, de mayor concentración gamma, también coinciden con las zonas de mayor magnetismo, geomagnetismo, de mayor energía magnética natural, de forma natural, que tiene que ver con el propio núcleo y tiene que ver con la relación de la Tierra, el núcleo de la Tierra, con el Sol. Que para eso está este... Yo aquí me confundo con esto, ¿eh? Aquí vemos que cómo se crea aquí una interacción entre lo que es el Sol y lo que es el magnetismo propio de la Tierra. Se queda como una gran lágrima, ¿no?, que se prolongaría hacia allá. Y esto, pues, evidentemente, esto tiene que ver con la aparición de la vida. Es necesario que esto sea así, que haya fluctuaciones muy grandes de la interacción electromagnética entre la Tierra y el Sol por tiempos. Evidentemente, eso no, nadie lo puede impedir. Y nosotros pues siempre nos vamos a estar adaptando, ¿no? La vida en el planeta se va a estar adaptando a esto, al magnetismo natural de la Tierra, ¿vale? Entonces tenemos una naturaleza como humanos que es eléctrica y magnética. Entonces esto tiene que ver, ahí hay una representación de lo que es como un huevo luminoso que emite igual que un imán, exactamente igual que un imán. Y en teoría, vamos a poner que la forma más clara y mejor para descansar sería ponernos en armonía, ¿no?, con ese imán. Si tenemos un polo norte aquí en la cabeza y un polo sur en los pies, como imán que somos, pues ¿por qué no ponernos en dirección norte la cabeza y en dirección sur para estar alineado con las líneas magnéticas de la Tierra? Quizás así nuestras células también estarán orientadas, tal vez no tengan que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Bueno, esto un poco en teoría. Luego cada persona tiene que mirar qué posición le viene bien y si no hay ahí alteraciones de otro tipo, ¿no? Por supuesto, que impidan. Es decir, que eso es relativo, ciertamente relativo, ¿vale? Y muy, muy de cada uno, muy subjetivo. Entonces, en general, el ponerse o mirar hacia el este nos puede revitalizar, porque por ahí es por donde sale el sol. Al sur nos puede excitar en exceso, si nos orientamos hacia esa posición, porque ahí es donde el sol va a tener mayor efluvio, mayor energía, más cantidad de energía. Hacia el norte, por otro lado, nos va a relajar, contrario a la posición solar más fuerte. Hablo para descansar, ¿eh?
Y al oeste, pues puede que nos desvitalice en cierta manera, pero ya digo, cada uno tiene que probar la posición que le va mejor para dormir, sobre todo, que es cuando más el cuerpo está más bajo inmunológicamente y está mucho más expuesto y vulnerable. ¿Okay? Aquí hay una expresión de, a ver si puedo señalar esto, bueno, ahí, en la de la, aquí, ¿okay? Vemos que hay un campo eléctrico también, ambiental, que ese campo pues, nos influye. Entonces, somos transparentes si nos unimos a la tierra con nuestros pies descalzos o con suelas conductoras. No es así, no lo hacemos así porque las suelas no son conductoras normalmente. Hay suelas conductoras que son las de pieles bovinas y las vegetales, pero normalmente no usamos este tipo de calzado ya. Entonces, estamos aislados. Conviene de vez en cuando andar sobre la hierba, poner los pies en una palangana con agua con sal, bueno, refrescarse en ese sentido, lavarse, ducharse. ¿Para qué? Para sacar todo ese remanente, porque hoy en día estamos rodeados de energías eléctricas, electromagnéticas muy fuertes, energía eléctrica y electromagnética, y estamos absorbiendo continuamente. Y se va generando una carga de iones positivos alrededor nuestro. Y la forma de evacuarlos es entrar en contacto con lo húmedo, con la tierra o con el agua. Muy bien. Otra, bueno, estamos hablando de la electricidad ambiental un poco antes y aquí sí me gustaría hablar de esto. ¿Tenéis la sensación de que no llega el tiempo? ¿De que no llega el tiempo para nada? Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, espero que sí, porque si no... No llega el tiempo. Yo tengo la sensación de que no me llega el tiempo muchas veces y que pasa muy rápido. Bueno, si vamos mayorcitos nos pasa más todavía, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones, pero ¿por qué ocurre eso biológica y físicamente está ocurriendo algo? Hay lo que se ha descubierto allá por los años 50, lo que se llama la resonancia Schumann, porque fue descubierta por este físico, ¿no? Schumann. ¿Y qué es la resonancia Schumann, también llamada onda transversal magnética? Pues es una frecuencia resultado de la diferencia de potencial que hay entre la ionosfera, que es una capa que está a 100 kilómetros más o menos desde la superficie de la Tierra, y hay una diferencia de potencial entre lo que es la superficie y eso. Y eso genera una onda transversal con una frecuencia X. La frecuencia esa que en los años 50 tenía 7,8 hercios, que era igual, prácticamente igual que la de nuestro cerebro en relajación, como había estado hablando antes, ¿sí? 7,8 hercios o ciclos por segundo, nada más, es muy pequeñita, evidentemente, a 12 hercios que ha subido en el año 1980. Ya ha subido de 7,8 a 12 hercios. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Porque le da la gana a la Tierra? No. Aquí hay algo que está sucediendo. Que a partir de ese tiempo, de los años 50, 40, se empezó a utilizar masivamente la energía, la energía electromagnética. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces la Tierra misma tiene que evacuar ese residual, ese remanente, esa carga que le estamos metiendo, evidentemente, y eso influye en la ionosfera, que es una carga de iones positivos abajo, ¿sí? Siempre tiene una carga de iones que eso va siendo absorbido y luego va siendo soltado. O sea, hay una interacción entre la ionosfera y la superficie celeste. Y curiosamente, hasta el año 2017, creo que fue, ya se ha registrado una subida a 36 hercios. Entonces, desde que nuestro cerebro trabaja 7,2 en relajación, a puede trabajar 10, 15 hercios, a estar soportando continuamente esta energía electromagnética propia ya de la propia Tierra, de la propia atmósfera, de la propia Tierra con la ionosfera de 36. Esto provoca una aceleración celular, una aceleración biológica, una aceleración metabólica. De ahí que estemos pensando y creyendo y sintiendo que todo viene más rápido. Y es así. Hoy en día, 24 horas siguen rigiendo la cronología total del reloj, pero los días son de 16, ¿eh? Son de 16 horas. Todavía esto es el reflejo de esto.
Bueno, vamos a continuar un poco, porque es que cada tema que se trabaja es apasionante en sí mismo. O sea, se puede estar hablando uno muchísimo de cada uno de estos temas. Entonces, voy a intentar ir un poquito más rápido a vista de pájaro, a ver si puedo, porque si no, no voy a terminar, está seguro que no. Entonces, otra de los factores que también suponen un factor de riesgo son las zonas y bandas geopatógenas naturales, ¿no? Me refiero en este caso a las fracturas y grietas que hay en el terreno, que esto se estudia también se mide, mejor dicho, por medio radiestésico, que también se puede, como estos, este, digamos, ¿cómo llamarlo? Fenómeno, bueno, pues esta manifestación, ¿no? Genera una ionización en la superficie, una ionización eléctrica. Es decir, se crean iones positivos. No sé si manejáis el término de ión, ión positivo, ión negativo. Un ión positivo resulta que es negativo para la salud y un ión negativo resulta que es positivo para la salud. ¿Vale? O sea, en general. ¿Por qué? ¿Qué es un ión negativo? Un ión negativo es un átomo al que se le ha despojado de un electrón. O, perdón, al que se le ha sumado un electrón, por lo que sea, por una acción externa. Se le ha sumado un electrón, entonces está cargado negativamente. Más, o sea, un átomo normal, armónico y en equilibrio, tiene igual de protones como de electrones, ¿no? Entonces, si se le induce una corriente o lo que quiera que sea y lo carga con un electrón más, entonces se genera lo que se llama un ion menos, un ion negativo. Eso es saludable porque influye muchísimo en la transmisión eléctrica celular. Celular, para que las membranas celulares transmitan bien de fuera adentro la información, ¿okay? Entonces, ¿qué ocurre con esto, con estas manifestaciones de la Tierra? Tanto con esto como con el agua, que voy a hablar después. Pues que generan una ionización muy grande en la vertical de ellas. Por tanto, no deberíamos estar mamando esa ionización de la manera en que tenemos que irnos, ¿no? De ahí, igual que encima de una corriente. Tipos de fallas hay, o de fallas, no voy a llamarle fallas, porque las grandes fallas son las que son, las de San Francisco, Japón, etcétera, sino que son grietas y fisuras naturales producidas en el terreno, ¿vale? Por diferentes materiales o porque haya habido movimientos dentro de esa corteza, como se va expresando en esta imagen, ¿okay? Pueden ser secas o húmedas y canalizan agua o no, y por ellas también hay emanación de gases, ¿no? El gas radón, sobre todo, va a través de estas fisuraciones y de estas grietas hacia la superficie. Y todo esto se ha investigado, se han hecho muchas investigaciones, no es el caso de que yo aquí vaya a exponer las investigaciones para que me creáis, simplemente ver que hay unos síntomas asociados que se pueden leer aquí. Aquí abajo podéis leer estos síntomas asociados a la presencia del contacto y al contacto con este tipo de manifestación. ¿Okay? Amén de las zonas de las fracturas y grietas, tenemos el agua. El agua que va por debajo, por cavidades que también genera en la superficie una potente ionización. Es verdad que es mucho más potente cuando los terrenos son de granito, que si son calcáreos, si son arcillosos, es cierto que es así, que es más, por decir así, son más geopatógenas, son más, no me gusta usar la palabra peligrosa, porque todo se puede armonizar, evidentemente. No hay nada de todo esto que no se pueda armonizar realmente. Es muy difícil que no se pueda llegar a poner en luz o poner en armonía algo que está alterado o disarmónico. Muy raro que no se pueda hacer, en algún caso quizás no, pero en realidad esto sí. Bueno, entonces tenemos aquí que el agua nos va a influir más que nada cuando hay cruces y también nos va a influir mucho si encima del agua tenemos también un punto de cruce de una malla geomagnética, de una red geomagnética, como voy a hablar después, ¿okay? También tiene unos síntomas asociados, no los voy a leer, los tenéis ahí. Además, no los voy a leer para no mentalizarlos, para no atraerlos, para no hacerlos mente, ¿okay? Para no darles vigor ni crearlos. Están ahí, los podéis leer, sin más. ¿Vale?
O sea que esto le estamos llamando geopatógeno. Realmente la Tierra no mata a nadie, ni daña a nadie. Pero realmente una exposición inconsciente encima de determinados puntos puede agudizar lo que ya tenemos o puede bajarnos el sistema inmunológico, con lo cual podemos ser susceptibles a enfermar. Aquí está lo otro, lo que bueno, esto sería la disposición de las bandas, como puede darse en un estudio geobiológico, y que hay que escapar de tener las camas encima de estas manifestaciones, tanto de las venas de agua como de las grietas, ¿okay? Que esto ya se expresa en los planos, yo en ese caso lo expreso siempre en los planos, para que el cliente, la persona que me encarga el estudio, pues que vea dónde, y ya reubico los espacios, evidentemente, dónde deben ir las camas, dónde deben ir los sofás y demás. Y hay determinados casos, como que fueron investigados por un arquitecto que se llama Remy Alexander, que se dio cuenta de que muchos niños, cuando tienen problemas, él hizo muchos casos, hay niños que se pasan llorando toda la noche y no se sabe por qué, igual es porque están encima de una vena de agua. Y en los casos en que pueden escapar, pues se escapan y se ponen al borde, o hacia un lado, hacia un borde, donde sea. El caso es irse de ahí, porque el cuerpo se da cuenta, inconscientemente se da cuenta de que está encima de una perturbación, que es del orden magnético de radiación gamma. Ojo, es muy importante. Evidentemente este tipo de radiación dependerá de la intensidad también, cómo no. Entonces siempre yo invitaré a hacer un cambio de sitio. Si hay una amenaza aquí, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que hay un cruce de la red geomagnética y de una vena de agua sobre una parte vital. Entonces voy a recomendar siempre que se vaya a desplazar. Más o menos lo que a mí me ocurrió y que conté antes, ¿no? En un momento dado ocurrió eso y eso fue una de las cosas que más me incitó a que estudiara todo esto. Me pareció muy interesante. Este señor, Jenny y el ingeniero Lienert, hicieron una experimentación, detectaron una corriente de agua o una falla, lo que puede ser, o una grieta, y hicieron una prueba con las pobres ratas, ¿no?, que nos habrán hecho para que, en fin, pero bueno. Hicieron esta prueba. Ellos eligen siempre ponerse en la zona neutra, escapan de la radiación, de esta radiación. Si se les impide, desde luego tratan de escapar, roen los barrotes y llegan a enfermarse. Y en caso de juntarse, llegan incluso a devorar sus crías, se pelean y hay un menor índice de natalidad. Y esto extrapolado al humano, idem de lienzo, lo mismo. Puede ocurrir con nosotros, exactamente igual. Por eso experimentamos con ellos, porque su ADN es muy similar al nuestro y sus reacciones son muy similares a las nuestras. No estamos tan lejos de ellos. Otro experimento que hizo Picard en el año 1963 fue, se daba muchísimos casos de cánceres, muchísimos casos de cánceres. Entonces, en este pueblo, Moulins, en Francia, bueno, pues hizo el experimento y se vio que encima de las alteraciones telúricas se daban con muchísimos más casos de cánceres, con una inmensa densidad que en otras zonas. Entonces se vio una correlación. Y incluso llegó a ver esto de aquí, que es un dibujo evidentemente, pero fue su realidad, que en esta vertical de ese edificio se dieron en toda esa vertical casos de cánceres, mientras que en otras habitaciones absolutamente ninguno, ¿no? Entonces se vio que realmente había algo ahí que estaba amenazando la salud de los moradores en esos momentos. Y cambiaban, se iban unos, se ponían otros encima y volvía a ocurrir, y de generación en generación se iba transmitiendo el daño, se iba transmitiendo el mal. ¿Se echaba la culpa a qué? ¿A que había algo que era la cama? No, o sea, es una emanación telúrica lo que está produciéndose ahí, que, bueno, pues que hay que irse un poco de ahí, sin más. Hay que cambiar eso, armonizarlo. Entonces, hay muchos investigadores a lo largo de toda la historia. No voy a pararme en esto,
en esta no me voy a parar. Y bueno, si alguien quisiera pues saber un poco más o eso, le daría bibliografía y bueno, encantado, ¿eh?, de hacerlo. Me lo decís después y veis qué tal. Entonces, la exposición a zonas geopatógenas, hay una incidencia, sobre todo en el corazón, el sistema endocrino y la piel, ¿no? Entonces, los niños con cardiopatías situados encima de esto, igual que situaron las ratas esos experimentadores, en este caso, otro doctor hizo experimentación con niños, ¿no? Con niños con problemas cardiopáticos, con problemas de corazón. Y al situarlos durante poco tiempo, no mucho tiempo, o sea, sobre unas zonas geopáticas, estos niños tardaban 2 horas en recuperar el ritmo cardíaco normal. Reducían, o sea, aumentaban su ritmo cardíaco al 50%. Es decir, si tenían 100 latidos a 150 y tardaban 2 horas en recuperarse después de salir de la zona, ¿eh? Yo hicimos, no sé si aquí Miguel, que no sé si en ese caso había venido, no me acuerdo, no sé, con Sergio Berti, con un italiano, hicimos también una experimentación sobre zonas geopatógenas, sobre zonas alteradas, y medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, cómo varía la frecuencia del corazón si se sitúa uno encima de una zona alterada a no situarse sobre zona alterada. Bueno, pues sobre zona alterada sí había una activación tremenda de nuestra frecuencia cardíaca, lo hemos comprobado, y el sistema que se disparaba, el sistema simpático, el sistema neurovegetativo, el sistema simpático se disparaba de una manera alarmante. O sea que eso son pruebas, ¿no? Igual que se pueden hacer pruebas kinesiológicas, que yo, si hay lugar y si hay tiempo, hacemos una prueba kinesiológica aquí sobre cualquiera que quiera, y entonces experimentamos lo que es la pérdida de energía, la pérdida de vitalidad sobre un punto alterado, o el aumento de vitalidad sobre un punto no alterado o neutro. El sistema endocrino también aumenta, en ese caso, la actividad de la tiroides y las suprarrenales, es decir, aumenta el sistema de defensa, el sistema el límbico, la parte límbica, la parte del sistema simpático, ¿sí? va a aumentar considerablemente porque es el sistema de defensa que tenemos, aumentando la tiroides, o sea, aumenta el metabolismo notablemente, y la suprarrenal de adrenalina por el sistema de defensa y ataque. Sí, el cuerpo se ve amenazado, evidentemente. Entonces también disminuye, por otro lado, la epífisis, que es la glándula pineal, que es la glándula de la conciencia, es decir, que nos volvemos un poco tontos, por decirlo de otra manera. El timo, el sistema inmunológico, también se ve alterado, se baja considerablemente y disminuye considerablemente, y las glándulas genitales también, amenazando la fertilidad. O sea que, al orito con esto, al oro con esto. Y, por otro lado, aumenta la resistividad cutánea y de la capacidad eléctrica de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que la piel, de alguna manera, se robustece. O sea, impide, se cierra. Es decir, que aumenta su resistividad, su resistencia al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque la va a amenazar, porque va a amenazar al organismo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es un poco las zonas y bandas geopatógenas. Hay otras manifestaciones también que son de carácter geomagnético, son ionizantes también, que son las redes descubiertas en los años 50, fueron descubiertas 2 redes geomagnéticas. No es que estas redes no existieran antes del año 50, sino que se manifiestan con más intensidad en este tiempo, por lo mismo que he hablado antes. ¿Por qué? Porque la actividad electromagnética artificial se aumentó. ¿Y qué ocurre? Que la Tierra se defiende ante eso. Crea unos mecanismos, unos elementos o mecanismos de evacuación. Esa evacuación hacia el Sol, hacia el cosmos. Del núcleo de la Tierra lo evacúa hacia afuera. Y lo evacúa en una forma de un campo en forma de malla, curiosamente, que fue descubierta por este señor, por el doctor Hartmann, que creó un instituto después en el que, curiosamente, bueno, pues yo con el tiempo pues me formé con él, ¿eh? Entonces él hace el descubrimiento de esta red global que tiene esas características ahí dibujadas, que más o menos en estas latitudes tiene un ancho de 2,50 en dirección este-oeste y de 2 metros de norte-sur, de un ancho de 21 centímetros, más o menos, y que hay bandas dobles
también. Que en este caso lo que se recomienda pues es no situarse encima de los cruces. De los cruces porque vehicula muchísima energía. En la de una banda, la de otra banda, ahí en el cruce, pues mejor no situarse encima, no situar ahí ningún lugar de descanso o de larga permanencia, ¿ok? Y eso es lo que se debe evitar. Las bandas, ya digo, hay veces que tiene bandas dobles, que se demultiplica, cada 10 metros suele demultiplicarse, es decir, se hace doble, y esas bandas sí que también deberíamos de evitarlas. Yo en los estudios, evidentemente, estudio esto, los marco sobre planos, y ahí ya pues podemos ver en donde no debemos pues situarnos. Ahí vemos en el caso del dibujito ese que hay dos cruces encima de dos camas. Es un dibujo hipotético, ¿vale? Entonces estos son los georritmogramas que hacía este señor, esto que aparece aquí abajo, en donde el aumento de la resistividad cutánea en las zonas de fuerte actividad telúrica. Sin más, lo que se ha hablado antes. Y él constata de que el 60% de las enfermedades y el 80% de los casos de cáncer que se dan con, un factor causal que tiene que ver con la permanencia en estos lugares, ¿no? Por haber dormido ahí, y que el 80% de lo que él detectó había un estar encima de estos lugares, con lo cual, bueno, se estableció una cierta relación, ¿no? Por otro lado, hay un descubrimiento de otra red, que es diagonal a la anterior, que es más ancha, bueno, es más amplia en sus dimensiones y también en su ancho, ¿no? Entonces, esta red se llama así, Red Curry, también en el año 52, provocado por lo mismo, se descubren estas bandas, estas redes, por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Esta y la otra, estas son las que yo examino, hay otras redes, pero no son tan importantes como esta de cara a la influencia en la salud. Aquí debemos evitar también los cruces, y en algunos autores incluso dicen, como Kate Batchelor, es muy interesante estudiar esta mujer, porque ha estudiado muchas cosas relacionadas con la geometría sagrada y con los buenos sitios, ¿no? Y me gusta mucho leerla. Entonces, en este caso, pues debemos también, según su criterio, eso hay que examinarlo, hay que testarlo, en cada caso, en cada casa y en cada terreno, si las bandas debemos evitarlas o no. Entonces, lo que sí debemos evitar es esto también, que son los cruces. Cuando se produce un cruce muy fuerte, es decir, en este caso, ¿veis? Un cruce de una banda con otra banda, un cruce de una banda Harman con un cruce de una banda Curry, sí, entonces, de una red, perdón, red Curry, este punto, aún encima, si tenemos una corriente de agua subterránea por ahí, pues no digo nada lo que puede pasar ahí. Se le llama incluso punto cáncer, a mí no me gusta llamarle así, pero, en fin, no conviene para nada, ni tampoco en estos cruces activos que están, ¿qué ocurre? Que están más activados, ¿no? Estos puntos. ¿Por qué? Porque hay una confluencia de redes ahí, de un cruce y aún encima otra red encima, ¿no? Entonces, esto también son puntos a evitar. Tenemos muchas zonas neutras, no hay problema por eso, y normalmente se puede encontrar sitios, lo que yo llamo el buen sitio, ¿no? Más allá de lo que son las redes y más allá de lo que son las alteraciones telúricas de las cuales he hablado antes. Hay otros aspectos, de vez en cuando se encuentra esto, es muy bonito encontrarlo, porque por aquí respira la tierra. Tienen esta forma, una forma circular, y aquí lo que hace la tierra es respirar. Hace una inspiración de unos 2 o 3 minutos, para, luego expira hacia abajo, perdón, hacia arriba, expira, hace una retención de unos 2 o 3 minutos también, y luego expira. Inspira, expira, hace una respiración. Aquí, estas chimeneas, pues bueno, se localizan pareadas normalmente. Yo, si encuentro una chimenea aquí, probablemente encuentre otra aquí cerquita. Una es de altísima vibración y otra es de baja vibración, curiosamente. Las hay neutras, las hay de alta vibración, de más de 6.500 unidades, y las hay unidades bobis, como ya he hablado antes, y las hay de más. Entonces, no debemos de rehuir de estar encima de ellas para... Podemos hacer determinados trabajos de, yo qué sé, pues de meditación en las altas, o trabajos de activación, evidentemente sí. De las bajas debemos rehuir, debemos de escapar totalmente de ellas, porque no conviene someterse a esas
a esas absorciones, por decirlo así, que puede efectuar la Tierra sobre nuestra biología. Bueno, pues voy a ir un poquito más rápido y sigo mirando aquí y entramos aquí en lo que sería la parte del informe geobiológico, que lo que concierne a lo que son lo artificial, lo creado por la actividad humana, es decir, por esa necesidad tecnológica de avance que tenemos, de avance y progreso tecnológico constante y continuo, de aumentar más y más nuestras necesidades a la hora de la comunicación. Pues estamos en la era acuariana ya, en la era de Acuario, no sé si habéis oído hablar algo de esto astrológicamente, y evidentemente esto está respondiendo a esa era de Acuario, que es la era de la onda, la era de las ondas. Entonces, no solo no nos basta con tener una vehiculación de la energía eléctrica a través de cables, a través de tendidos y cables, sino que ya estamos ensayando, y ya hace tiempo, en transmitir a través del aire, a través de ondas, no solo de corpúsculos, sino de onda, entrando en esos espacios más sutiles, ¿no? Más sutiles de mayor amenaza, evidentemente porque la frecuencia es demasiado alta. Por milenios los seres humanos hemos, y los seres vivos en el planeta, hemos vivido en contacto con el sol, en contacto con las energías naturales. Ahora, de golpe, a partir de ciertos años, años 30, años 40, empezamos a utilizar los años 20, la electricidad, ¿no? Pero ya masivamente a partir de los años 50, 60, y ahora ya no digo más, ya no hace falta que lo diga, ¿eh? Entonces esto está siendo amenazado algo aquí, seguramente, como ya he estado explicando antes, ¿no? Antes de la charla estaba hablando de este tema. Nuestras células, nuestro potencial eléctrico celular, para que la transmisión celular de la pared de la célula transmita la energía de fuera a adentro, de dentro a fuera, necesitamos un potencial celular de 120, de 90 a 120 milivoltios. La energía normal a nivel terrestre, a nivel de tal, es 150 voltios por metro. Esto es muchísimo más, evidentemente. Y la célula se ve amenazada por la creación de estos campos. Está clarísimo. Entonces, la célula cuando se ve amenazada, lo que hace es replegarse, que es lo que estaba hablando antes. Y esto es experimentado. Hay experimentos sobre ello, sometidas las células a campos de electromagnetismo muy potentes. Pues dejan de relacionarse unas con otras, se aíslan y, evidentemente, si no se relacionan, al final lo que terminan es enfermándose, ¿no? Y creando una proliferación celular excesiva para defenderse, provocando cánceres, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es el marasmo de energía electromagnética, del espectro de frecuencias electromagnéticas artificiales, como vemos aquí mayormente, aquí simplemente está la solar, que está aquí, en medio de las no ionizantes y de las ionizantes, que es así, puede venir con más carga, y efectivamente está viniendo con mucha más carga, como he comentado antes, últimamente, con una frecuencia mucho más fuerte ahora mismo, más penetrante, más poderosa, porque es una información que nos está llegando del centro galáctico a través de nuestro Sol. Y el resto pues es ya va de las radiaciones no ionizantes a las ionizantes. Ya expliqué antes lo que era una ionización y que esto es muchísimo más peligroso y más penetrante, esto de aquí. Aunque las de telefonía móvil no se quedan cortas, aunque no sean sean no ionizantes, no por eso no son penetrantes, son ondas muy, muy, muy penetrantes, porque tienen que darnos cobertura, evidentemente, penetran el hormigón, penetran un montón de materiales, ¿vale? Entonces se mide por medio de lo que se llama la longitud de onda inversa a la frecuencia. Entonces, vemos esto, es un espectáculo muy curioso, que a veces esta forma de vehicular, esto estamos hablando ahora de las bajas frecuencias, que son a 50 hercios, y esta manera de relacionarnos con esta energía, ¿no? Que no rige un principio de precaución como debería regir, estamos metiendo los transformadores por pura necesidad en los bajos de los edificios, y esto está siendo irradiado, pues lo inmediato hacia arriba está siendo irradiado, porque ahora, sí, eso sí, ya tratan de aislarlos convenientemente. Yo ya he resentido y he inspeccionado algún transformador que, bueno, menos mal, por medio del mumetal o por medio de otras membranas, pues son capaces de también aislarlos, pero hay muchos de ellos que no lo están, ¿eh?
no lo están, y ver edificios y colegios cerca, o geriátricos y cerca de torres de alta tensión, esto es muy normal. Entonces, ¿cómo podemos ver si una, así, a simple vista, que de una torre de alta tensión o un tendido eléctrico, a qué distancia podríamos mejor estar para estar inocuos ante él? Pues veis que tienen, todos los, las tienen pues como unos aislantes, ¿veis? Esos aislantes de cristal que hay, o de cerámica, sí. Bueno, cada aislante normalmente aísla unos 10.000 voltios, unos 10.000 voltios. Por lo tanto, si tiene 20, tenemos 200.000 voltios ahí, una línea de 200.000 voltios, ¿no? Si tiene 20, entonces a 200 metros sería lo más adecuado que nos situáramos. A 200 metros, es decir, por cada uno de esos aislamientos, esto es normal, lo normal, hay aislamientos que trabajan con menos, hay otros que trabajan más o menos con más, pero más o menos estamos en 10.000 voltios de aislamiento. Podemos saber entonces, si tiene 6, son 60.000, entonces a 60 metros. Si tiene 3, que son muchas de las llamadas antes de media, porque ahora ya no hay, hay solo de alta y de baja, las de media, de 30.000, pues a 30 metros, las normalitas. ¿Qué pasa con los campos eléctricos y magnéticos? Esto tiene un campo eléctrico y tiene un campo magnético. Los campos eléctricos, pues bueno, con vegetación aún se pueden amparar, como podemos ver aquí. Aquí abajo. A ver si esto, aquí, con vegetación. A nivel de la casa, pues incluso con madera, pero los magnéticos no. Los magnéticos penetran todo. Y el magnético se produce, el eléctrico simplemente es, bueno, imaginaros un flexo enchufado. Bien, si yo lo tengo apagado, tiene campo eléctrico solo. Si yo lo tengo encendido, tiene campo eléctrico y campo magnético. ¿Okay? Entonces, las torres están siempre encendidas. Es decir, vehicula siempre electricidad y tiene siempre campo eléctrico y campo magnético. Y ojo con eso, con estar en ese margen, en ese margen de proximidad, hay que estar lejos de él. ¿Ok? Bueno, esto se dispara, Vale, aquí estamos. El campo eléctrico, como digo, tiene más fácil apantallamiento. Nos podemos apantallar fácilmente, sin embargo, el magnético lo tiene más complicado. Y este es el espacio donde dormimos. A veces ocurre esto. Entonces aquí ya vamos un poco a lo que es la casa, ¿no? El interior, ¿no? Y esto verdaderamente es una verdadera burrada, ¿vale? Por aquí detrás se supone que van cables también por la cabecera, ¿no? Bueno, pues debemos evitar estar cerca de unos cables, lo normal, que se cruza un cable de un lado a otro, ¿no? Pues debemos puentearlos. Por arriba, por favor, por arriba. Nada de aquí, en la cabecera. Y después, todo desenchufado. Vale, luego a ver si más adelante hablo un poquito más de esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es, son los despertadores, por ejemplo, los despertadores estos de eléctricos, enchufados ahí a la corriente eléctrica. No, usar los de pilas normales, de Casios esos, de toda la vida. Joder, que eso no tiene ninguna repercusión, que no nos va a hacer ningún daño. Acerca del flexo, tratar de alejarlo lo más posible una vez que dejemos de leer, ¿no? Nada de seguir enchufado con el radiador, desenchufarlo, es decir, desconectar lo que más podamos, ¿vale? Porque es el lugar donde vamos a dormir y nada de estar afectados por campos eléctricos y electromagnéticos, ¿de acuerdo? Entonces hay unos síntomas asociados a lo que son los campos eléctricos, la electromagnética de baja frecuencia, que son todos esos, que como antes tampoco los leí, ahora tampoco los voy a leer. Pero ahí está. Se podía hacer solo una charla de esto, solo de eso. Y entramos en el mundo de la alta frecuencia. Si estábamos antes con un 50 hercios, imaginaros ahora lo que hay ahí. 2.200 megahercios a 5.000 megahercios con la 5G. Entonces, si antes ya tenemos una agresión con 50 hercios, bueno, pues con 1.000 veces más, lo dejo ahí.
Esto sí se puede apantallar. Se puede apantallar con aluminio y cobre. De hecho, hay casas comerciales para apantallar esto que utilizan telas hechas con aluminio y cobre y aparentemente parece una tela de algodón. La ponemos sobre una ventana porque esto entra muchísimo más por los lugares, por las ventanas, evidentemente, que por una pared, un cerramiento exterior. Entonces entra muchísimo más por ahí, ahí sí podemos poner films transparentes, adhesivos, podemos poner tejido, utilizar simplemente aluminio, papel de aluminio también, pero bueno, papel de aluminio más la mano un cristal con papel de aluminio que nos quedaríamos sin luz. Pero evidentemente sí se puede en un caso extremo, ¿vale? Igual que proteger la misma wifi, si no la podemos apagar o no la apagamos, el router wifi, con una caja forrada de aluminio. Yo en casa lo tengo así, bueno, yo ya no utilizo el wifi en casa, ¿vale? Ya utilizo solo el cable. Es mi recomendación, es que se utilice siempre por cable la vehiculación de lo que sería la onda para la captación, tanto de internet como de lo que sea, de telefonía móvil, de los DECs también, los teléfonos fijos que utilizan el wifi o los bluetooth. Todo eso hay que intentar sustituir lo que sería la onda por el cable. En la medida que podamos, es así. Yo compré un cable de 15 metros para poder, desde el ordenador, utilizar el ordenador portátil en cualquier otro sitio de la casa, sin tener que utilizar el wifi. Me he cargado el wifi. Lo que no me puedo es cargar el wifi de los vecinos, que ahí están. Y efectivamente también los noto. Pero no es lo mismo que tener el wifi ahí al lado. Yo soy partidario del cable. Ahí andamos. Aquí tenemos, esta es la mención que hacía a los DECs. Tenemos pues estos teléfonos. Estos teléfonos que son verdaderas antenas de telefonía metidas dentro de casa. Bueno, pues si utilizáis este tipo de teléfono, intentar cambiar por la tecnología DEC ECO. ¿Vale? Porque solamente va a emitir cuando los descolgamos. Pero no va a estar emitiendo ahí continuamente. Sin embargo, los tradicionales, los convencionales, sí. Ahí los tenemos, como está este aquí, emitiendo continuamente. Una onda wifi. O sea que eso, importante, muy importante, porque estamos irradiando en casa, tanto con un módem, con un router, o con una antena de este tipo, ¿vale? Con estos teléfonos que aparentemente no, pero uno como es, ¿todo esto qué es? A ver, en realidad podemos razonar. Todas estas cosas de las que estoy hablando yo, las artificiales me refiero, todo es por la comodidad. Por nuestra comodidad, por nuestro progreso, ¿no? Nuestro progreso que nos involuciona en el sentido biológico, pero que nos evoluciona en el sentido mental y en el sentido de comunicarnos más y mejor, ¿no? Y queremos estar comunicados pues, en la copa de un árbol y en cualquier punto del planeta, ¿no? Queremos comunicarnos desde allí siempre. Al mismo tiempo que nos estamos comunicando intensamente, muchísimo por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, por medio de Telegram, por medio de muchas redes sociales y demás, al mismo tiempo, no sé, voy a hacer una reflexión, no nos sentiremos más solos, cada vez más, porque tenemos tanta facilidad de ver los toros desde la barrera y no desde ahí, desde la misma plaza, y toreamos la vida y no la toreamos y nos quedamos aquí un poquito al margen, solo lo dejo ahí como punto de reflexión. Entonces, en un momento dado, esto preocupó, tanta utilización de wifi, tanta utilización de onda electromagnética tan fuerte, preocupó, en el año 2004, preocupó, entonces Alemania, puntero en intoxicación, puntero en contaminación, puntero en muchas cosas así, ¿vale? En tecnología, alta tecnología y demás, se le preocupa porque hay casos de incidencia muy fuertes provocadas por la utilización de estas energías, ¿no? Entonces, fomentó a nivel europeo este estudio que se llama Estudio Europeo Reflex. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se arrojaron datos muy relevantes y muy reveladores, de que había una correspondencia entre la utilización de este tipo de energías y la aparición de cánceres. Muy bien. Entonces, empresas de telecomunicación, ¿qué hicieron? Bueno, pues trataron de anular por todos los medios esa subvención que había de 3,9 millones de euros para hacer estas investigaciones y lo que hicieron fue cargárselas, así de claro. ¿Por qué? Porque no interesa.
A ver, no interesa que sea así. ¿Sí? Si había que modificar la emisión de onda, y bueno, esto es una revolución a nivel económico, industrial, y es un gran negocio, por otro lado, pues la salud queda relegada para aumentar la finanza. Entonces, bueno, esto es común a muchas cosas, no es solamente a esto, sino es común a muchas cosas en el movimiento humano, ¿no? Y bueno, pues el wifi dice que se expande en las ciudades españolas. Bueno, esto ya es antiguo, esta es una información ya muy antigua. Se expande, el wifi está absolutamente extendido por todas partes. Y en algún sitio, como en estos casos, se veía que provocaba problemas serios, pues en estos casos, en estos lugares, pues se pusieron normativas para la eliminación de su utilización. Pero en colegios se utiliza el wifi, se utiliza el wifi en geriátricos, en hospitales, en cualquier lado se utiliza el wifi hoy en día, sin tener en cuenta que puede tener unos efectos muy, muy, muy nocivos para la salud. Estos son los efectos térmicos y no térmicos que pueden generar la utilización de la radiofrecuencia. Esto, el ejemplo de efectos térmicos en el cerebro de niños. Estos son... no sé si son tomografías o son rayos X, creo que son tomografías. Entonces, el efecto calentamiento del cerebro de tener ahí pegado a la orejita el teléfono móvil. Recomendación, el móvil lo más lejos posible de cualquier órgano vital. Nada de llevar el móvil aquí, nada de llevar el móvil aquí, en el bolsillo, al lado de los genitales, alejado, lo más alejado posible, en modo avión a ser posible. Y utilizar el pinganillo o elementos de altavoz a distancia, ¿vale? Entonces hay unos efectos que ya no son térmicos, que son esos de ahí, que no voy a leer, como ya es usual en mí ahora, en esta charla, no leer las cosas negativas simplemente para no implementarlas en nuestro cerebro, pero sí podéis leer que ahí está. Y hay unos síntomas asociados a la utilización de las microondas, de las frecuencias, las altas frecuencias, que es todo eso que hay ahí, que ya no cabía en una sola fila, ya hubo que usar dos, pero si no, casi no lo daba ni leído. Increíble, pero cierto. Y tenemos unos niveles de exposición a nivel de estudio de biohabitabilidad, de estudio geobiológico, que están consensuados por diferentes congresos realizados a lo largo del tiempo, y vemos ahí que hay unos parámetros. Esos parámetros son los que yo tengo en cuenta a la hora de hacer los estudios. Y curiosamente, como dato curioso, tengo ahí una permisividad a nivel oficial de la ley española que permite, cuando los límites de las radiofrecuencias deben de ser de un milivatio por metro cuadrado, en España hay una permisividad de 4.000 milivatios metro cuadrado. O sea, ¿a alguien le patinan aquí, ¿eh? Yo creo que sí, evidentemente, porque esto es mucha, mucha diferencia, ¿eh? O sea, es que lo que pasa es que hay un negocio redondo con todo esto, ¿verdad? Entonces ese negocio pues no tiene en cuenta para nada la salud, sino la utilización masiva, y cuanto más masiva mejor, más IVA. Entonces hay algo que sí debemos tener en cuenta cuando hacemos una instalación eléctrica. Es lo que venía a decir un poquito antes, ¿no? Que íbamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Que son estos puntos, todos estos puntos. Estos puntos de aquí que se pueden ver ahí. Sobre todo aquí es muy importante este puntito de aquí, de puentear las cabeceras de camas y lugares de descanso. Es decir, no pasar los cables por donde tenemos la cabeza, de lado a otro, sino puentear hacia el, como es un puente, ¿sí? Pasar los cables por arriba y bajar a los enchufes. Hay cositas que ayudan también, que las acometidas no coincidan con los muros de la red, esas de las que hablé antes, pero bueno, aquí habría que afinar mucho, porque me he parado poco realmente en todo esto. Entonces, claro, para hablar de esto necesitamos un buen rato, ¿sabes? Entonces, los trazados de la instalación no se deberían hacer con bucles cerrados, con anillos cerrados, sino en forma de espiga,
uno central y abrir así como la espina de un pez, ¿vale? Porque si cerramos así podemos hacer bucles de energía eléctrica que no son nada saludables, entonces cuanto más expandido mejor, ¿sí? Y evitar los alumbrados con... Uy, vamos allá. Evitar los alumbrados con lámparas con transformadores. Acordaros ahora del dibujo ese que había de la habitación llena de cositas. Ahí quiero verla vacía, completamente vacía, o con lo mínimo. Utilizar algo que es muy interesante, que voy a hablar ahora de ello, que es instalar un relé desconector de fase. Instalar este tipo de entubados eléctricos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que es un entubado que es metálico, que luego va derivado a tierra. Esto, y esto lo mismo, los cables van recubiertos de cobre y eso va derivado a tierra. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que disminuye muchísimo el campo eléctrico. Muy interesante por eso. Y luego hay aquí un elemento que me gusta resaltarlo mucho más, que esto se llama bioswitch o desconector de fase. El desconector de fase se instala en el cuadro y se instala por cada circuito uno o de varios circuitos también, se puede instalar uno solo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Yo estoy leyendo, estoy en la cama, leyendo, ¿no? Por la noche, y cuando apago el fleso, ¿qué ocurre? Pues que el desconector de fase me desconecta una fase. Normalmente la corriente es alterna, lleva dos fases y un neutro, ¿no? Entonces, lo que hace este aparato es desconectar una fase y solo queda la otra. Entonces, en vez de circular 220 voltios, está circulando a 10, a 12 voltios, lo cual es absolutamente inocuo para nuestra salud. No hace ningún daño, ¿eh? Entonces, bueno, esto es muy conveniente utilizarlo. Aquí hago mención en esto, que tiene que ver con la contaminación electromagnética, pero más que nada con la contaminación eléctrica por la utilización de materiales materiales de construcción. Una mención a que los materiales, cuanto más plásticos, cuanto más alejados de lo natural, generan un campo electrostático muy grande. ¿Y qué es un campo electrostático? Una generación de iones positivos, esos iones que están sobrecargados, sus protones, y tienen una carencia de electrones, ¿okay? Que eso es realmente pernicioso, que genera oxidaciones, genera una bajada del sistema inmunológico enorme. Entonces, ¿veis materiales que hay ahí? Placas de PVC, la electrostática que tiene, el polietileno. Se utiliza muchísimo, tableros aglomerados de madera. Por lo tanto, de ahí para arriba tenemos materiales naturales, con lo cual apenas hay energía electrostática, son inocuos. Es a donde tenemos que ir de alguna manera, en este caso. Utilizar materiales naturales. Bueno, esto voy a correr mucho más rápido ya. Es una forma de utilizar estos materiales también naturales para hacer correcciones acústicas, que son el corcho, el fieltro, la lana de roca y demás. La luz es conveniente también no ser demasiado... Ahora se está utilizando muchísimo lo que es el LED, ¿no? Hablo de ello ahora. Veis que hay diferentes tipos de lámparas. Esto también es bonito saberlo, porque dependiendo de la calidad de la luz que da cada una de ellas, nos va a recordar la luz del día en diferentes fases del día, ¿no? Como estas incandescentes nos recuerdan por la tarde, es decir, que utilizar la incandescente sería más conveniente utilizarla igual por la tarde, porque el sol tiene el espectro solar tiene una influencia de rojo mucho más elevada y la incandescente lo tiene, del amarillo al rojo. En el caso del mediodía, utilizar las fluorescentes, estas de bajo consumo, que no quiere decir, a ver, ahora lo voy a matizar esto, que tiene un espectro bastante armónico entre azules y rojos, y por la mañana hay una predominancia del color azul. Entonces, sería para... más bien utilizar halógenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a utilizar tres tipos de lámparas? No, tampoco es conveniente utilizar halógenos con transformadores. Halógenos, si los usamos, usémoslos sin transformadores para no tener contaminación eléctrica. Las incandescentes ya están en desuso, evidentemente, entonces estamos cargándonos todo esto ya.
Y estamos utilizando ya mayormente esto por su bajísimo consumo, pero hay un peligro en utilizar LED. Estos son los peligros de utilizar... Vamos para atrás. De utilizar el LED normal, ¿de acuerdo? El LED normal, pues esto, problemas de sueño, recuperación cerebral, una serie de cositas, que es un estímulo demasiado. ¿Por qué? Porque el LED normal tiene una predominancia de temperatura de color muy alta, azul. Es predominantemente azul. Esto para hacer un trabajo, un estudio, es estupendo. Pero, por ejemplo, para descansar no lo es. O para leer tranquilamente no lo es. Para estar relajado en un sofá, sin más, sin hacer nada, no lo es. Entonces, es importante que si utilizamos LEDs, que tengamos en cuenta esto de aquí. Utilizar bombillas LED, que las hay, regulables en temperatura de color e intensidad. ¿Para qué? Para llegar a estos parámetros según el local en el donde estemos, según el sitio donde estemos, en dormitorios que no pase de esto, en cocina de esto, en oficinas y zonas de trabajo, esto, esta temperatura de color. Así que bien, utilizar LED, pero siempre con esta precaución, pero no sin más, teniendo en cuenta, preguntando, ¿tiene regulación de la temperatura de color? Sí, no, quiero que tenga, porque la puedes regular tú. Es importante también en nuestro hábitat el color que le demos a nuestras paredes, utilizando pinturas naturales, por favor, al temple, a la cal, al silicato, transpirables, barnices al agua. Y cada color tiene una vibración determinada, es una energía determinada. Así que según lo que queramos conseguir en un local u otro, pues utilizaremos un tipo de color u otro tipo de color que siempre nos vaya bien. ¿Vale? A ver, ¿os imagináis un dormitorio pintado de rojo? Bueno, depende de para qué, claro, pero pintado de rojo sin más, así para dormir, no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar colores así, colores pastel, colores suaves, ¿no? Prácticamente en todas las habitaciones, o sea. El universo vegetal habla de que las plantas en el interior son convenientes. Cada 10 metros cuadrados, 2 o 3 plantas. Estas plantas tienen una evacuación de muchos elementos tóxicos. Es decir, nos van a ayudar a limpiar nuestro aire. Ahí veis. Bueno, ¿cómo está de tiempo esto? Ya nos hemos pasado. ¿Un poquito más? ¿Puedo seguir? Vale. Entonces, estos son todos los factores que concurren en el aire de un elemento habitable, ¿vale? En todo lo que es, todo lo que influye en la calidad del aire. Podemos ir verlos así un poquito bien por encima, pero bueno, la renovación del aire interior adecuada. Normalmente, ahora ya los sistemas arquitectónicos nos están pidiendo, el código técnico y demás, nos está pidiendo que renovemos el aire de forma forzada, paletizada. Realmente saludable no es, ya os lo digo. La mejor manera es la ventilación natural cruzada durante X 10 minutos al día, tal y cual, que no se va a morir nadie por eso. Todo lo contrario, ¿vale? Entonces, claro, nos obliga, ¿no? Es que nos obliga, la ley nos obliga a que hagamos eso. Otra cosa es que lo utilicemos, ¿vale? Por supuesto, el gas radón, hay que tener esa precaución que ya he hablado de ella. La elección de materiales sanos, ¿no? Que no sean ni contaminantes ni radiactivos, la temperatura y la humedad que sean en estos parámetros es conveniente. Parece que 16, 17 grados fuera poco, ¿verdad? Pero con los materiales adecuados no es poco. La sensación térmica con 16, 17 grados, con unos buenos materiales que no nos absorben el calor, yo toco un material como el aluminio, por ejemplo, o un mortero de cemento, está frío, me arrimo a él y me absorbe calor. No conveniente. Un mortero hecho de arcilla o un mortero de cal va a regular esa temperatura y va a regular esa humedad. Y con 16, 17 grados estoy perfectamente bien. No necesito más temperatura, con lo cual tengo más confort térmico con menos gasto. La humedad, eso sí, aquí tenemos mucha humedad en Galicia, a veces 80%, 90%, deshumidificadores tal vez. Debemos de cuidar eso, ¿eh? Eso sí.
La ionización del aire, ya hablé de ella. Entonces, pues tratar de que sea más de iones negativos, que sí, que de positivos, ya hemos hablado de esto. Campo, electricidad estática, ojo, que tiene que ver con estos iones positivos, tratar de evitarla. La luz, ese mínimo de 500 luces, mínimo en lecturas y con esa calidad de la cual he hablado antes, el color importante, el campo magnético electromagnético de lo cual ya hemos estado hablando, la radioactividad, lo mismo he hablado. Esto es bien, más o menos es como un resumen, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Y igual que la radioactividad de los materiales, que no debe superar ese 25 de la de fondo. Hay un tema muy bonito, que esto no sé si ya podré tocarlo o no, ¿cómo lo vemos? Se trata de esto, de las emisiones de las formas. ¿Y qué hora es? Bueno, resumo un poco esto. Esto es un campo precioso. Es decir, que cada forma, cada objeto porta una energía. Como dije antes, toda la vibración, todo está relacionado energéticamente. Entonces, si yo veo algo que yo llamo una flor, voy a poner caso, que voy a terminar así, ¿no? Viendo una flor, ¿no? En la flor tiene una emisión de onda muy positiva. Muy positiva. Los cuadros, depende qué cuadro. Si yo pinto un cuadro, por ejemplo, un estado de ánimo, pinto una flor, voy a pintar una flor muy bonita, que la voy a copiar de no sé dónde, pero yo ese día estoy triste y pinto esa flor y estoy pintándolo con tristeza. ¿Qué ocurre con ese cuadro? Ese cuadro transmite una imagen bella de una flor, pero también transmite la tristeza con la que yo lo pinté. Me refiero a que así se puede entender un poco lo que es una emisión de forma. Una emisión de forma es una emisión de una energía que porta un objeto, o una persona, o un animal, o una flor, o una planta. ¿Sí? Así, hay una transmisión energética ahí. Yo aquí tengo varias emisiones de forma, estas son positivas, y veis que es bien distinto a la vista esto que esto. Estos son tejados de casas, ¿eh? Mirad ahí. Imaginaros que la energía viene de arriba y discurre hacia la Tierra. Aquí casi no hay interrupción. Aquí hay un montón de interrupciones, ¿lo veis? Bueno, pues estas son emisiones de forma negativas de tejados. Se lucen algunos arquitectos haciendo estas tonterías. Perdón si a alguien lo ofendo. Pero, evidentemente, no van con la salud, ¿vale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto, la hermosura de esto, que voy a hablar un momento de esto porque me encanta. Esto es un cristal de una energía, de un agua muy pura y muy limpia, congelado y mirado al microscopio. Y tiene esta forma tan hermosa, de hexagonal, con esta forma de como de flor, ¿verdad? Y aquí vemos formas negativas, porque es la cara humana deformada y hecha en otro continente. ¿Cuántas veces tenemos máscaras en casa de este tipo? Hay que resentir esas energías, saber si esas energías son realmente positivas. Aquí hay, pues, un rollazo, que no lo vamos a ver ahora, ¿vale? Que habla del pensamiento creativo, del pensamiento a través de las formas, de el número áurico. Sería muy bonito, se podría dar una charla sobre esto solo, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de un cuadro muy valorado, pero que tiene una emisión de forma, una onda de forma, una emisión de forma absolutamente negativa. Si tenéis un Guernica en casa, os aconsejo que lo quitéis. Así de claro. ¿Vale? Así. ¿Por qué? Porque ¿qué expresa eso? La destrucción de un pueblo por una pandilla de degenerados. ¿Sí? La destrucción del pueblo de Guernica por la aviación nazi. Y Picasso lo que hace es reflejar eso, un desmembramiento, una degeneración, una ruptura, mucho dolor, un sacrificio. Y lo refleja ahí creyendo que está haciéndole un bien a alguien. Masaru Emoto, no sé si le conocéis, igual os suena a alguno, un hombre que nos abandonó hace unos años, pero que hizo una investigación hermosa, que él congelaba diferentes tipos de agua, generando, después mirando por microscopio, aquí tenemos un caso, molécula de agua en la naciente de un río. Esta molécula de agua, la forma que tiene después de pasar por ciudades, por pasar por elementos contaminantes.
A ver, esto es lo que esto significa armonía. Ahora yo también vamos a ver este otro, lo siguiente, curiosamente, un agua expuesta a una etiqueta, a una simple etiqueta que dice amor y gratitud, ¿qué forma tiene? Y una que dice me hace enfermo, le mataré, ¿qué forma tiene? Ahora voy a hacer una reflexión. ¿Cuánta agua tenemos en nuestro organismo? Un 70%, 65, 70. Ahora tengo un pensamiento negativo. Ese es un hijo de puta. Estoy haciendo esto, creando esto en mi agua, esta basura en mi interior. Aunque diga de otro, y no digo más, si digo yo soy un cabrón, ya, es lo mismo, que lo diga de otro, que lo diga de mí. El inconsciente no va a entender diferencias entre una cosa y otra. Va a reaccionar así. Esto es lo hermoso de esto, ¿no? Que hizo un gran descubrimiento en esto. Y esto es un experimento que hicimos en casa. Durante un mes, 20 días fueron, 20 o 22 días o así, tuvimos, esto es arroz en blanco en los dos frascos. Y se puso en la misma alacena. Uno con una etiqueta afuera, ya lo veis ahí, es que ya no hace falta que diga. Y una imagen vale más que mil palabras que pueda yo decir. ¿Lo veis? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se degeneró el que pone sucio, no siento? Lo hicimos con otros dos también, por si acaso. Lo mismo. Y os dejo con esto. Una expresión natural y con el perfume de esta flor que os llegue y os alcance en cada momento de vuestra vida. Y pues eso, que hasta aquí. Y sí que, bueno, si se puede, claro, no se puede avanzar más para hacer preguntas si queréis o... El café, pues bueno, pues vamos al café y dejamos esas cosas que tenía ahí preparadas para tal.